El Banco Central de Nicaragua publicó el índice mensual de la actividad económica correspondiente al mes de abril del 2023, el cual mostró en la serie original un crecimiento del 2.2% con relación a abril del 2022 y de 3.2% tanto en la variación acumulada enero a abril como en promedio anual. Por su parte, en la serie desestacionalizada del IMAE se observó un crecimiento del 0.8% respecto al mes anterior y de 3.1% con relación a abril del 2022. Asimismo, en la serie de tendencia ciclo, el IMAE registró un crecimiento de 0.3% con relación al mes anterior y de 2.8% respecto a abril del 2022. El Banco Central señala que en la serie original de Limae, las actividades que mostraron mayor crecimiento fueron hoteles y restaurantes con el 24.6%, intermediación financiera y servicios conexos, 6.5%, transporte y comunicaciones, 3.6%, energía y agua, 3% comercio 2.5 por ciento y otros servicios 6.4 por ciento entre otras actividades por su parte disminuyó la producción de pesca y acuicultura explotación de minas y canteras, y en el sector pecuario. En las actividades primarias el crecimiento en la agricultura fue resultado principalmente de mayores labores y producción en café y granos básicos. En la silvicultura y extracción de madera se debió al aumento en la extracción de troncos de madera. Por su parte, la disminución en pesca y acuicultura fue debido a la menor producción de camarón de cultivo y menor captura de langosta, camarón marino y peces. En la explotación de minas y canteras la disminución fue por menor extracción de la minería metálica y no metálica y la menor actividad pecuaria fue resultado de la disminución en la matanza vacuna y avícola y menores exportaciones de ganado en pie. En la industria manufacturera se registró crecimiento en la elaboración de arneses, productos de tabaco, derivados de petróleo, productos no metálicos y productos lácteos, entre otros. Finalmente, en el grupo de servicios se observó crecimiento en las actividades de hoteles y restaurantes, intermediación financiera y servicios conexos, entre otros servicios, transportes y comunicaciones, energía y agua, comercio, entre otros. Para noticias, 12. Luisa Centeno.